Ракитич. Можно бить отсюда. Удар 1-0. Барса все-таки забивает, после чего, посмотрите, втроем набрасываются на Абрамова. Защитить вратаря! Смотрим. Здесь Ракитич. Суарес. Какая скидка грудью, да? Как вообще, как это было здорово. Месси молодец. Все это замечательно. Но в целом, какова комбинация, да? И чуть-чуть не успел. Конечно, Барселона та команда, играя с которой лучше обороняться. Ох, какой эпизод. Можно играть? Можно играть! А Дурис забивает. Все-таки в очередной раз бросили футболиста Барселоны соперника возле чужих ворот. И Адурис забивает свой четвертый мяч. Матьё проиграл воздух Де Маркосу. Адурис раз ударил, два ударил. Но здесь, по крайней мере, появился уже в кадре футболист Барселоны. Это был Дани Алвес. Unos vienen y otros se van. El mercado de fichaje está en plena ebullición y a 15 días para que los primeros equipos vuelvan a los entrenamientos, los rumores de traspaso son constantes. En el capítulo de hoy, nombres de postín como Otamendi, Llorente o Paul Pogba. El todavía central del Valencia pide a gritos la salida del club levantinista y el mejor colocado para ficharlo es el Manchester United. Los ingleses suspiran por el defensa argentino desde hace unos meses, pero las altas pretensiones de los Chess están frenando la operación. La cláusula de Otamendi es de 50 millones de euros y el Valencia se remite a ese precio para dejar marchar a su pilar en la defensa. Otro zaguero que tiene muchas papeletas de abandonar la liga es João Miranda. El brasileño del Atlético de Madrid está a punto de recalar en el Inter de Milán. De hecho, el rotativo italiano La Gacheta de los Sport ya anuncia la inminente llegada del colchonero por un precio que ronda los 15 millones de euros. 3 de la cesión, 9,5 de la compra obligatoria la próxima temporada y otros 2 en variables. Precisamente el Inter rivaliza con el Atlético de Madrid por la contratación de Thiago Mota. El actual centrocampista del Paris Saint-Germain es el objeto de deseo del Cholo Simeone para reforzar su medio del campo. Pero los franceses, preocupados por su marcha, han lanzado sus redes para renovarlo. Y es que pese a los 33 años del ítalo-brasileño, los parisinos quieren sacar tajada económica y no se lo van a poner fácil a los madrileños. Estos dicen que o gratis o nada. Y seguimos en Italia para hablar de un rumor que promete convertirse en culebrón del verano. Fernando Llorente y su marcha de la Juventus de Turín. Hoy el diario Tuttosport publica que la Vecchia Signora pretende deshacerse del riojano y cuenta con una importante oferta del Mónaco que ronda los 15 millones de euros. Sin embargo, el internacional español no quiere ir a la liga francesa y sus deseos se centran en volver a España para jugar en el Sevilla. Esos deseos y la alta ficha que cobra unos 4,5 millones al año están complicando mucho la operación del exatacante del Athletic Club de Bilbao. Sí, está más cerca de hacerse oficial el fichaje de Mandžukić por parte de los bianconeros. Las tres partes están conformes y solo falta la firma para que se haga realidad. El todavía delantero del Atlético de Madrid recalaría en Turín por un precio que ronda los 18 millones de euros más variables, además de cobrar una cantidad cercana a los 4 limpios por temporada. Por último, el indiscutible rey del verano es el francés Paul Pogba. Barcelona y Real Madrid se disputan su contratación, pero no son los únicos grandes europeos que suspiran por el medio de la Juventus. El Manchester